Puerto Plata sintoniza OEPM Television. Saludos mi gente de nuestro programa Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista exclusiva con una joven modelo a seguir que se ha destacado en el área de la comunicación, en la zona de Sosúa, Cabarete y en toda Puerto Plata en sentido general. La primera presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, filial Sosúa Cabarete, creadora de la revista Plus Magazine con más de 15 años en el mercado, también creadora del programa Plus Magazine TV, Mabel Andreini Elena. Mabel, bienvenida detrás de cámara con Rigoberto. Gracias, Rigo, por la invitación. Yo espero que tú pongas una musiquita en esa introducción, porque yo te dije que cuando me invitaras, que lo hiciéramos más divertido. Claro, claro. Gracias por la invitación y por estar por aquí visitándonos en Cabarete, justamente en el Beach Club de Seahorse Ranch. Muchas gracias a ti por permitirnos compartir este espacio contigo y que el pueblo de Puerto Plata y toda la zona norte pueda conocer un poquito más de Andreini Mabel. Andreini, me gustaría que nos cuentes cómo tú inicias en los medios de comunicación. Bueno, realmente yo inicié fue con la revista. Yo inicié con Plus Magazine ya hace 14 años y luego de ahí surgió lo que es Plus TV. O sea que pasé de la parte escrita a la parte televisiva. ¿Cómo se dio? ¿Cómo iniciaste? Porque tú dices que iniciaste con una revista, pero yo entiendo que muchas personas, para crear una revista no es tan fácil. Claro. Como tú lo dices. No es fácil, no es fácil. Yo recuerdo que vivía en Cabarete y que conocía personas de casi todas partes del mundo. Es una peculiaridad de estar en esta zona. Y tenía amigos que iban y venían. Entonces siempre llegaban y decían, ay, yo viajé a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. ¿Y tú qué has hecho? Y yo decía, Entonces me preguntaban, ¿y aquí qué podemos hacer? Y yo me quedaba, No hay un medio de comunicación donde los turistas puedan encontrar información sobre los lugares que visitar y qué se puede hacer en República Dominicana. Simplemente ellos viajaban, llegaban a Cabarete, se quedaban aquí haciendo deportes acuáticos y no conocían la zona. Entonces de ahí surgió esa inquietud, esa idea de crear un medio de comunicación para los turistas que pudieran conocer qué pueden ellos encontrar aquí en nuestra zona. Y de ahí entonces comencé a buscar un nombre. Dije, bueno, vamos a crear una revista que sea fácil de la gente llevar y que puedan encontrar todas esas informaciones ahí. Entonces comencé a pensar en el nombre. Luego vino la revista, la primera o las primeras. Fueron unas revistas de bolsillo, pequeña, en dos idiomas, en inglés y español, dedicada justamente para toda esa gente que llegaba aquí al país y no sabía qué hacer. Simplemente se quedaban en su hotel o se quedaban en la zona de Cabarete, en ese pedacito, y no exploraban, no conocían y no sabían realmente lo que ofrece República Dominicana. Me gustaría saber de dónde tú eres oriunda, de Cabarete, de Sosúa. Esa parte no la sabemos. Yo soy de aquí, adoptada, pero soy de aquí. ¿Pero de dónde? Bueno, yo llegué a los 15 años de edad aquí con mi madre desde Santo Domingo. Llegué pataleando porque de la capital para acá era un cambio muy radical para mí, pero luego me adapté y siento que soy de aquí. Realmente tú que me conoces sabes lo mucho que defiendo esta zona. Y creo que para sacarme tendrá que ser pataleando también. Excelente, excelente. ¿Y cómo se llamó la primera? Tú sabes que siempre le ponen un nombre a la edición de la revista. Que tú recuerdes, ¿cómo se llamó el primer nombre que tú le pusiste a la revista? ¿O a qué tú se lo dedicaste? Que tú recuerdes, hace 15 años ya. Realmente yo tenía varios nombres, pero Plus como que conectaba con la parte en español y la parte en inglés. Y además de eso, plus significa más. Entonces, luego pensé también en el eslogan que decía tan plus como tú. O sea, mucho más así como tú. Entonces, realmente cuando elegí el nombre, ahí me quedé. O sea, no hubo tambaleo, no hubo cambios. Desde el inicio fue Plus Magazine. ¿A qué edad tú tenías cuando eso? Oh, my God. No sé. No sé, tendré que calcular. ¿La otra pregunta?
después te calculan los años. Después calculamos esa parte. Háblame, yo quiero que tú nos cuentes de tu experiencia a través de la presidencia de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas, donde tú, ¿cómo fue tu experiencia vivida? Bueno, como tú bien sabes, yo pertenecía a Don Pretur Puerto Plata. Yo fui juramentada justamente aquí en Cabarete, en el segundo aniversario de la revista. Por aquí estuvieron Quiterio Cedeño, Sosa, Chávez en una ocasión. Cabe destacar que conocí a Don Pretur por Medrano, por nuestro amigo Medrano. O sea, eso tengo que decirlo porque si no, ahorita dice Rigo, bórrame esta entrevista. No, que va. Conocí a Don Pretur realmente por Medrano y me involucré en a Don Pretur porque él me habló sobre esa asociación y sobre lo que hacían. Pertenecía a Don Pretur Puerto Plata, a la directiva junto al señor Gilbert. Y luego de ahí, para mí siempre existía esa duda, esa pregunta de por qué no se involucraba mucho más lo que es la zona de Sosúa Cabarete en las actividades de Puerto Plata. Dígase a Don Pretur, dígase Closer, dígase Sonorte. Todas las actividades de las asociaciones siempre se quedan concentradas en el municipio cabecera. Entonces, aquí somos un destino turístico bastante peculiar, bastante importante para el destino norte y para el país. Entonces, siempre como que se quedaba como eso aparte. Y comenté al señor Gilbert y al señor Chávez sobre esa inquietud y le dije, bueno, sería bueno crear una asociación o más bien una filial que esté dedicada a la zona de Sosúa y Cabarete por la peculiaridad de esos destinos y así poder resaltar de una manera más eficaz lo que es esta zona. Y de ahí surgió la idea que fue avalada por el señor Chávez, que en ese momento era el presidente de Don Pretur Nacional, e igualmente fue apoyada por Gilbert, que era el presidente de Puerto Plata en ese momento. De ahí surgió y bueno, creamos lo que es a Don Pretur Sosúa Cabarete, que ya tiene 3 años y contando. En ese tiempo que tú duraste presidiéndola, tú nos puedes contar algunos proyectos en los cuales tú entiendes que tuviste la voz cantante. Bueno, tuvimos muchos logros en 3 años. Lo número uno fue lograr agrupar a los periodistas y comunicadores dedicados a la prensa turística de Sosúa y Cabarete, que en ese momento quizás no entendían lo que era la comunicación turística y que tampoco entendían cómo puede impactar la noticia de la forma en la que tú la enfoques a un destino turístico. Entonces, yo creo que para mí uno de los logros más importantes fue ese, que ese grupo de personas entendieran el impacto que tiene la comunicación dentro de un destino turístico. Y aparte de eso, tuvimos muchísimos logros también, como fue la declaración del Día Municipal del Turismo, que fue en nuestra gestión. Tuvimos también lo que es el conversatorio de manejo de la comunicación en los destinos turísticos. Tuvimos bastantes logros que podría luego yo pasarte a ti, porque ahora no me llegan todos a la mente, pero fue una gestión bastante fructífera. Logramos ser una de las filiales más reconocidas a nivel nacional e incluso la directiva nacional en varias ocasiones de ser la más joven y la más laboriosa. Así que yo creo que fue un paso muy acertado haber creado a Don Pretur Sosúa Cabarete. En las pasadas elecciones de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas, filial Sosúa Cabarete a Don Pretur, vimos que tú apoyaste al presidente actual para su candidatura. ¿Por qué se da ese apoyo? Bueno, realmente el apoyo que Daniel Mercado obtuvo de mi parte fue por el trabajo que él hizo en la gestión en la cual yo encabezaba la directiva. Todo ese tiempo, esos 3 años, fue una de las personas más laboriosas que siempre estuvo presente y siempre apoyó y colaboró en las actividades de Adón Pretur. ¿Cómo tú catalogas la gestión del actual presidente de Adón Pretur? Yo creo que el actual secretario general tiene las mejores intenciones y muy buena capacidad para llevar a Don Pretur Sosúa Cabarete a otro nivel, trabajando siempre de la mano y en equipo. Tú como comunicadora turística del municipio de Sosúa y Cabarete, ¿qué tú consideras que le hace falta a esos destinos para un verdadero lanzamiento turístico y para que crezca turísticamente? Yo creo que ha faltado unión
participación dentro de los diferentes sectores, así como voluntad. Aunque yo debo de ser honesta y decir de que con la nueva gestión que lleva a cabo el actual alcalde municipal de Sosúa, han habido cambios. Y se ha notado que tiene toda la intención de crear un Sosúa diferente. Ahora bien, él necesita seguir por la misma línea para lograr que Sosúa en algún momento logre ese cambio tan esperado por todos. Sabemos que el gobierno anunció algunas acciones que tiene para Sosúa y nosotros lo que necesitamos en este momento es que, aparte de que los empresarios se unan junto a la alcaldía, de que el alcalde siga por la misma línea que demostró que iba al inicio. Se nota que eres una comunicadora turística. En tus palabras escuchamos a una persona que le duele lo que es el destino turístico de la zona norte, en especial Sosúa y Cabarete. Vamos a una pausa comercial para cumplir con algunos compromisos comerciales. Y de regreso me gustaría que nos conteste esta pregunta. Andreini Mabel, ¿es casada, soltera? No le cambien. Estás viendo Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Un canal de cultura, actividades, eventos y negocios. OPM Television. Yo tengo un sueño y es que nuestras playas sean un ejemplo a seguir en un futuro. Que sigamos como vamos. Seguimos cada día más progresando, tirando menos basura. Que cada vez que llueva la gente toma conciencia y no tire la basura en la cañada, en los contenedores, en los ríos. Porque esa es la basura que llega a la playa. Esa es la que nos llega aquí a la orilla del océano y gracias a Dios podemos hacer algo, pero no estamos haciendo lo suficiente como las personas que no toman conciencia. Tienen que tomar conciencia. No queremos tanta basura, por favor. No hay planeta B. Este mensaje llega gracias a rsnoticias.com. Detrás de cámara con Rigoberto Smith. Fundación Océano Limpio. La región norte sintoniza Television. OEPM Television. Óptica Luna, salud visual a tu alcance. Te ofrecemos los servicios de venta, reparación y fabricación de todo tipo de lentes, gafas de sol y lentes de contacto. Consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida. Cirugías de cataratas, pterigión, entre otras. Tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular. Atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día. Aceptamos todos los seguros médicos. Estamos ubicados en Puerto Plata, en la 27 de febrero, número 39, en la Plaza LM, próximo a la Farmacia Popular. Teléfono 809-690-2723. Y en el Batey Sosúa, en la Plaza Masur, frente al Supermercado Playero. Teléfono 809-571-2296. Óptica Luna, salud visual a tu alcance. Estás viendo OEPM Television. Estás viendo Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Estamos de regreso en su programa Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Andreini, dejamos una pregunta en el aire cuando nos fuimos a la pausa. Claro, pero el Detrás de Cámara se trata de que las personas conozcan algo más de cada uno de nuestros invitados. En el día de hoy te tocó a ti y nos gustaría saber, Andreini Mabel, ¿soltera o casada? Vamos a dejar que el público lo descubra. No, pero si no. No, yo soy una mujer soltera, Rigo. Soltera. Ya, ¿tiene hijos? Tengo una bebé, Dafne, de 6 años. Sí. Ok. Y para Andreini Mabel, este 2022, ¿qué le trae? ¿Cuáles proyectos tiene a futuro que pueda contarle al público? Bueno, tú sabes que estamos trabajando en eso. Yo nunca estoy estática, siempre estoy en algo. Y estoy trabajando mi marca personal, porque ya todo el mundo conoce lo que es Plus Magazine, lo que es Plus TV, en qué consiste, pero no todo el mundo sabe qué es todo lo que Mabel Andreini puede hacer o puede ofrecer.
Entonces estoy trabajando esa parte, incluso ya creé un logo de mi nombre para que entonces dividir esos tres productos que serían Plus TV, Plus Magazine y Mabel Andreini. Estamos ya muy pronto aperturando una oficina de servicios para todos nuestros clientes, para mayor comodidad y accesibilidad. Y ya ustedes saben, a la orden también para ustedes. Yo tengo el placer de ser tu amigo en común en las redes sociales y vemos que tú estás involucrada en un proyecto inmobiliario. ¿Qué tú nos puedes contar sobre eso? Sí, tuve la suerte de conocer una gran mujer llamada Christine McLean de Canadá. Ella es una persona la cual yo admiraba por hace ya un par de años. La conocí y siempre la veía tan laboriosa, tan extrovertida, tan proactiva, tan trabajadora, que yo decía, wow, esa señora me llama mucho la atención. Pues parece que yo también le llamé la atención a ella y coincidimos luego de un par de años. Y bueno, ella me presentó su proyecto que se llama Dreaming DR, que es una compañía de bienes raíces, pero que aparte de bienes raíces, también es una compañía que encamina a los extranjeros que quieren venir y vivir a este país, que no es solamente venderle una casa, sino que también les enseña, por ejemplo, cuáles son las opciones para sus hijos, para las escuelas, qué ofrece la zona, además de venir a vivir aquí. Y bueno, estamos trabajando juntas y para mí de verdad que es un placer inmenso poder colaborar con Christine McLean y Dreaming DR. Excelente, excelente. En ese proyecto vemos un proyecto muy ambicioso porque, como tú acabas de decir, no es nada más venderle una casa o una propiedad, también orientarlo para que esos clientes extranjeros, cuando vengan a República Dominicana, ya estén empapados de todo lo que hay. Exacto. Sepan cuáles pro y contra tiene nuestro destino turístico de República Dominicana. Claro, y crear una confianza en ellos, que a la hora de mudarse aquí, de vivir la experiencia, también ellos puedan ser portavoces de lo que encontraron aquí. No tanto la guía de Christine y de su equipo, sino también lo que encontraron en República Dominicana, que ellos sean también promotores de lo que tenemos aquí en la zona norte del país. La pasada semana se realizó la Feria Internacional Fitur en Madrid, España, donde República Dominicana fue socio. Y nos gustaría saber... ¿Por qué no fuiste? No, ¿por qué no fuiste? No, porque no todos debemos ir. Debemos quedarnos. A mí me han escrito muchísima gente en Facebook, en Instagram. ¿Por qué tú no estás allá? ¿Y por qué tú no fuiste? Yo, oh my God. No necesariamente ir, porque entiendo que no podemos ir todos. Un grupo tenemos que quedarnos en el patio atendiendo las informaciones que se ofrecen. Por ejemplo, este fin de semana pasado pasó la regata. El Master Surf. Exactamente, son actividades importantísimas y alguien tenía que quedarse para cubrirla. Así es. Para eso estamos nosotros. Pero me gustaría saber de tu punto de vista los logros que tú entiendes que obtuvo la República Dominicana en esta feria tan importante. Bueno, yo creo que el logro más importante es el haber sido el país sede, o sea, que la feria estuviera basada en lo que es República Dominicana como destino. Para mí eso fue desde el inicio el logro más importante de nuestro ministro David Collado, porque desde antes de la feria ya se estaba promocionando Fitur con todos los atractivos de República Dominicana, con los diferentes destinos aquí en República Dominicana. Tú ibas a pasar un autobús y era con el letrero de Fitur, pero con República Dominicana. O sea, la promoción que ha tenido República Dominicana con esta feria ha sido extraordinaria y yo creo que vienen muchas cosas interesantes para el país. Y no que creo, sino que todo lo que han seguido el desenvolvimiento de la feria saben y han notado de que se han dado muchas noticias positivas para el país. ¿Qué tú piensas del anuncio del ministro de invertir 15 millones en el teleférico de Puerto Plata? Bueno, Rigo, a mí me parece acertado. Porque aparte de que sabemos de que se están haciendo remozamientos para el teleférico y que todo eso conlleva un costo, también con esos 15 millones puede ser que tengan nuevos atractivos para los clientes, que nada más no sea subir a la loma, sino que cuando están en la loma puedan encontrar elementos que le permitan a ellos querer regresar y no solamente un tour de subida y bajada, ¿entiendes? Entonces yo creo que puede ser un movimiento muy acertado y justamente estamos preparando una entrevista con Atahualpa para que nos cuente
¿En qué irán invertidos esos 15 millones? Escuchándote, notamos que en verdad eres una comunicadora que te duele lo que es el destino turístico, no de Puerto Plata ni de la zona norte, de la República Dominicana en sentido general. Realmente, Rigo, a mí el turismo me mueve, es lo que a mí me gusta, es lo que he hecho desde el inicio y nunca me he desviado. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé o cuando las cosas comenzaron a bajar de nivel, sabes que tuvimos tiempos buenos y tiempos malos. En esos tiempos no tan buenos, la gente me decía, pero ¿por qué tú hablas de turismo? ¿Qué tú ganas con eso? Ponte a hablar de noticias, ponte a presentar los accidentes, que eso es lo que deja, me decía la gente. Y yo decía, pero no, porque no es mi pasión es el turismo. Y me he mantenido ahí por todo este tiempo, con altas y bajas, tiempos buenos y tiempos malos, pero en lo que me gusta. Los inicios siempre han sido difíciles. En el caso de Andreini Mabel, cuando inicias en los medios de comunicación, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Fue difícil? ¿Fue agradable? ¿Tuviste algunas personas que te quisieron meter el pie? Bueno, los inicios siempre son complicados, Rigo. Siempre hay momentos buenos y momentos malos. Pero también esos momentos es lo que hacen que tú te sientas apasionado por lo que haces. Esos momentos difíciles te retan a ti a querer seguir y dar lo mejor de ti. Y me preguntabas también que si me he sentido traicionada en algún momento. Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Muchas veces en el pasado fui muy confiada con la gente, me daba mucho a la gente y he aprendido que eso no es tan bueno. Que hay que tener cierto límite, ¿verdad? Cuidarse primero uno para luego poder compartir con los demás. Excelente. Escuchando tu palabra, nos gustaría saber si algún día, si tienes alguna enemiga o enemigo. Oh my goodness, no. Definitivamente. Si alguien se siente que es mi enemigo, es un sentimiento de ellos, pero no mío. En la pasada edición de los premios Epifanio la Antigua, premio nacional de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Don Pretour, te vimos que ganaste un galardón como revista del año, si no me equivoco. Sí. Me gustaría que nos cuentes esa experiencia, cómo te sentiste al ver tu nombre ahí en un premio nacional, que ya lo has ganado anteriormente, pero... No, nacional, no, regional, ahora fue nacional. Ah, ok, esa es la diferencia. Sí. Desconocí el término. Cuéntanos eso, cómo tú te sentiste. Bueno, Rigo. Al ver tu nombre. Eso es una anécdota muy interesante, porque es la primera. Desde que conozco sobre el PEL, no estuve presente. Y bueno, me llamaban de los amigos, pero no vas a venir, no. Yo decía, bueno, es que tengo mucho compromiso. Yo tenía la puesta en circulación de la revista y estaba esperando la imprenta. Tenía muchas complicaciones. Al final no pude ir. Bueno, ya no pude ir. Le dije a Máximo Reynoso, le dije, Máximo, si me toca presentar cualquier cosa, porque como pertenezco a la directiva nacional, entra tú por mí, le digo yo a Máximo. Pues yo me pongo en mi casa tranquilamente a ver el PEL a través de las redes sociales que lo estaban transmitiendo en vivo. Y bueno, veo que gana Mariel el premio regional. Yo dije, bueno, ya ganó Mariel, qué bueno. Y le escribo, mana, felicidades, qué bueno. Pues yo sigo viendo mi PEL, ¿verdad? A través de las redes. Y ya pasó el de Puerto Plata, tú sabes que tú ya. Pues cuando yo veo que dicen revista, Plus Magazine, oh my God. Rigo, yo grité en mi apartamento y yo dije, no, ¿por qué no estoy ahí? Oh my God. Y sale la niña mía, mamá, mamá, ¿qué pasó? Digo yo, mami, gané, gané. Mira, se me aguan los ojos. Se me aguan los ojos, porque para mí fue muy importante y demasiado importante, porque ganar un premio nacional con la revista, eso fue uno de los logros más importantes para mí. Anteriormente había sido Mabel Andreini como periodista turística, ¿verdad? Perfecto, feliz. Pero Plus Magazine, yo saber la lucha que yo he pasado todos estos años para lograr tener el producto que tengo ahora, las sandalias que yo tuve que gastar, los no. Y todo eso, y ganar un premio nacional con otras revistas también a nivel nacional, para mí yo estoy paga. Extraordinario, de verdad que muy feliz, muy sí, feliz. Y aprovechamos la oportunidad para felicitarte de nuevo, ya que no hace tanto del gracias, premio. Gracias, gracias.
Me gustaría que nos cuente qué significado tiene la familia para ti. Bueno, para mí, creo que para todo el mundo, ¿verdad?, tiene un significado muy importante. Para mí, Dafne, mi bebé, es mi familia, somos ella y yo. Y realmente, ella llegó a mi vida en un momento que no esperaba. Se escucha cliché, pero es la realidad. Llegó a mi vida en un momento que no esperaba, pero llegó a mi vida a impulsar, a servir de motor para ayudarme a ser mucho mejor y a dar lo mejor de sí y a ser un ejemplo para ella, para que en el futuro se sienta orgullosa de la madre que tiene. Excelente. Me hablas de la familia, la importancia de tu hija y muy bien, eso es excelente, pero me gustaría saber tu madre, tu padre, dónde vive, si están con vida. Sí, gracias a Dios están con vida ambos. Mi madre es mi vecina, o sea, vivimos súper cerca y es una persona que me ayuda bastante en el día a día. Mi padre vivía en Santo Domingo, ahora está entre Puerto Plata y Santo Domingo. Es un profesor, se llama César Augusto Zapata, que quizás muchos lo conozcan. Y sí, gracias a Dios están con vida. Un mensaje que tú le quieras mandar a esos jóvenes que te ven y que en un futuro les gustaría ser una comunicadora turística como tú. Bueno, lo que puedo decirles es persistir y no desistir. Siempre con esa meta clara hacia dónde quieres llegar. Y así como los caballos, y usted se va derechito hacia dónde usted quiere llegar. Y siempre lo que te propones lo puedes lograr. Así que con persistencia, con responsabilidad y compromiso, todo se puede lograr. Nada, mi gente, esta fue una entrevista exclusiva. Faltó la musiquita. Mabel Andreini, quien es una comunicadora turística de Puerto Plata, y especialmente de Sosúa. Señores, digo, nada más se ríe y atrae. Y me gustaría ya que te despidas de este público que ha disfrutado y que ha conocido un poco más de ti. Nada, gracias por estar ahí, por sintonizar este importante programa. Sigan apoyando a Rigo, que está haciendo un excelente trabajo. Y yo sé que muy pronto estará también en el PEL, allá celebrando con nosotros un premio a su gran labor. Así que gracias a ustedes por sintonizar y por apoyar siempre nuestro trabajo. Gracias a ti por la oportunidad y permitirnos y sacar este espacio para compartir con nosotros. Nada, mi gente, espero que les haya gustado este contenido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Rigoberto Smith, así mismo mi nombre. Y nada, espero que sigan comentando y compartan ese contenido. Hasta la próxima. Estás viendo Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Un canal de cultura, actividades, eventos y negocios. OEPM Television. Yo tengo un sueño y es que nuestras playas sean un ejemplo a seguir en un futuro. Que sigamos como vamos. Seguimos cada día más progresando, tirando menos basura. Que cada vez que llueva la gente toma conciencia y no tire la basura en la cañada, en los contenedores, en los ríos, porque esa es la basura que llega a la playa, esa es la que nos llega aquí a la orilla del océano y gracias a Dios podemos hacer algo, pero no estamos haciendo lo suficiente como las personas que no toman conciencia. Tienen que tomar conciencia, no queremos tanta basura, por favor, no hay planeta B. Este mensaje llega gracias a rsnoticias.com. Detrás de cámara con Rigoberto Smith. Fundación Océano Limpio. La región norte sintoniza Television. OEPM Television. Óptica Luna, salud visual a tu alcance. Te ofrecemos los servicios de venta, reparación y fabricación de todo tipo de lentes, gafas de sol y lentes de contacto. Consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida. Cirugías de cataratas, pterigión, entre otras. Tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular. Atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día. Aceptamos
aceptamos todos los seguros médicos. Estamos ubicados en Puerto Plata, en la 27 de febrero, número 39, en la Plaza LM, próximo a la Farmacia Popular. Teléfono 809-690-2723. Y en el Batey Sosúa, en la Plaza Masur, frente al Supermercado Playero. Teléfono 809-571-2296. Óptica Luna. Salud visual a tu alcance. Estás viendo OEPM Television. Estamos de regreso con Detrás de Cámara con Rigoberto Smith.